Chicos, es hora de irnos a Sevilla. El viaje va a ser bastante largo porque voy en coche. Son las 10 de la mañana y no quiero que paséis las 7 horas de viaje hacia Sevilla conmigo. Así que chicos, os voy a ir dejando en mi mochila y cuando lleguemos a Sevilla ya os despertaré, ¿vale? Venga chavales, un saludo y un adiós. Bueno chavales, como veis ya he llegado a la Dreamhack y se supone que Lolo ya está dentro. Ya he cogido la acreditación, me han dado las pulseritas y todo esto. Como ya os he dicho, yo y Lolo estamos en el mismo equipo, Cometa Team. Y Cometa tiene un stand ahí dentro. Entonces lo que voy a hacer es pasar a la Dreamhack y vamos a ver si Lolo ya está en el stand. Vamos a espiarlo y vamos a averiguar dónde está la casa de Cometa, porque yo no tengo ni idea de dónde está. Y Lolo sí que sabe dónde está esa casa. Por lo cual, lo que tengo que hacer yo es averiguar la dirección de la casa, ir a la casa y sin que Lolo se dé cuenta, cogerle los picos Minty y después trolearle a muerte, porque no solamente le vamos a robar los picos Minty, sino que le vamos a trolear muchísimo. Así que yo voy a ir entrando y a ver si me dejan entrar, chavales. Si no me dejan entrar, pues nada, se mamó. Mira, mira, se está acercando una maldita persona ahí. Ahí está psicótico, mira, me cago en la puta. Vale, vale, no se dan cuenta, perfecto. Vale, chavales, el plan va a ser el siguiente: rodear todo esto, intentar sorprender a psicótico por detrás. Está con el móvil ahora mismo, lo estoy viendo de hecho. Vamos a ir con muchísimo cuidado por aquí. Vale, no se ha dado cuenta, no tiene ni putísima idea de que estamos aquí. Ahí está el rey de los picos, Minty, chavales. Vale. Chavales, está aquí, está aquí, o sea, aquí, ahora mismo, está el psicótico, mira, su puto codo, su puto codo. Buah, pero es que no llego a tocárselo. Míralo, míralo. Psicótico, te decía, te está mirando. Está mirando Instagram, chicas, es rara. Vale, chavales, ya es de noche y ahora mismo estamos todo el mundo en el coche y supongo que Lolo estará en la casa a donde me están llevando. Así que no sé la cosa que le haremos. Supongo que Lolo estará durmiendo porque es casi la una, o sea, es muy tarde ya. Así que, chavales, de momento seguimos con el plan y ojalá le podamos robar esos picos Minty. Y lo que quiero hacer en este vídeo es que al final de este vídeo podéis canjear vosotros los picos Minty y así veis el vídeo hasta el final, os divierte y además conseguís un pico Minty. Así que nada, chicos, nos vemos. Vale, chavales, ya estamos aquí en la casa y me han abierto, ¿vale? Los otros chicos que no son Lolo ni nada de estos, me han abierto, ¿vale? Están ahí. ¿Qué pasa, chavales? Caso, chavales, me han dicho que Lolo está en esta casa y que tiene los malditos picos Minty. Es que los quiero conseguir por vosotros. Voy a cerrar rápido la puerta para que no se dé cuenta nadie. Creo que Lolo está en la habitación, que no tengo ni puta idea cuál es. Posiblemente los pille, pero es que no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar. No sé qué es lo que va a pasar aquí. Me han dicho que Lolo está durmiendo ahora mismo porque es muy tarde. Es que no tengo ni putísima idea de esta casa. Fijaros, mira, están todo el mundo aquí, pero es que no sé en qué habitación están. O sea, no tengo ni idea en qué habitación está. Puede estar en cualquier habitación, o sea. Pero súper épica, porque él básicamente a mí lo que ha hecho es joderme la vida entera. Entonces le vamos a devolver la broma. Están todo el mundo aquí y no quiero que todos se despierten, tío. Quiero que todos se despierten, hermano. Hostia. Vale, 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 vale. Tú callaros ya. Voy a cerrar esto porque lo van a despertar. Hermano.
chavales, callaros, tío, que el Lolo está durmiendo, tío. Callaros, loco. Callaros, tío, callaros. Mira, o aquí, es que seguro que tiene que estar, tío. Que Lolo no tiene más cosas. No, es que aquí... No, o sea, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Qué? ¿Dónde puede...? No sé. Aquí tampoco tiene nada, tío. Me habían dicho los de la casa que Lolo tenía picos minty sin canjear, o sea, mira cuántos tiene el cabrón, míralo. Voy a rascar uno, de una. O sea, como veis son totalmente reales. Me habían dicho los de la casa que Lolo tenía picos minty y los tiene aquí, chicos. Fijaros cuántos malditos picos minty tiene sin canjear. O sea, esto, como ahora mismo los canjeé todos en el vídeo para vosotros, va a ser una maldita locura. Sí, me cago en la puta, está el puto Lolo ahí. Está el puto Lolo ahí. Dejarme las llaves. Las llaves. ¿Queréis vosotros mi bolso? ¿Queréis el caso de atrás? Estamos poniendo otra cosa. O lo pregunto ya porque le falta la bolsita, le falta el bolso. ¿Os hace gracia? Minty los quito yo, chaval. Los minty me los quito yo, hermano. Esto para mí. Si no me aparece el bolso, culpable. Venga, no me veo. Dímelo cuando voy a dar esto. ¿Alta tiene mi bolso? Estamos en una casa, seis chavales y falta un bolso. Alta se ha llevado un bolso. No, era mío, chaval. Ese era el del Lolo. Porque lo estaba buscando para conseguirlo. Yo te lo estaba mirando, te lo juro que tú tienes el bolso. No, el bolso ya está. Y me ha puesto otra vez. Me he puesto la zapatilla, se tira para allá y no hay nada. Dejar la llave por lo menos, estaba bien. Vale. Yo voy a seguir rascando, chicos. La llave está ahí. Menudo hijo de puta. ¿Qué pasa, chaval? ¡Ah! Pues nada, tío, han pasado ya varias horitas, una hora o algo, una hora y media. Ya me he calmado, ya Lolo se ha desenfadado conmigo, entre comillas. Y me ha pedido disculpas, que me ha dado una emoción increíble. Es que esto es la venganza por lo que me hiciste tú. A ver, yo me sobré, pero tú sabes que es todo dinero. Ya, pero... Chicos, sé que os he dejado con un poquito mal sabor de boca, por así decirlo, por no rascar este pico. Así que Lolo, vas a tener el placer de anunciar una cosa súper tocha. Lo que hemos hablado antes, ¿no? Efectivamente. Tenemos todas estas tarjetitas. ¿Os se las he enseñado? Yo no, pero... Pues tenemos todas las tarjetitas, o sea, creo que es el que cojo una mitad. Esta es la que os ha enseñado Arta, supongo, que está en medio canjeado. Y luego tenemos esta, que lógicamente, pues, no está ni canjea ni nada. El caso es, ¿cuántas damos? ¿Dos, tres, cuántas? No, damos todas, hermano, damos todas. Todas, sorteamos todas las tarjetas en este vídeo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Multiplícalo por 20 en este dinero. Vamos a sortear más de 300 pavos. Empiezo a decir yo requisitos y tú igual. El primer requisito va a ser dejar like en el vídeo. Seguirme a mí en Instagram. Y seguir mi canal de YouTube, que está abajo en la descripción. Y bueno, chicos, espero que os haya encantado el vídeo, que participéis en el sorteo. Y quiero, para cortar el vídeo, un beso aquí. Arda, es necesario. Código, hasta la puesta en Fortnite. ¡Adiós!